Cleo es esta Basenji que cuando la conocimos tenía un poquito menos de 3 años y al quedarse sola lo pasaba muy mal. Vocalizaba, deambulaba, rascaba la puerta, como podemos ver en este vídeo. Pero una vez que comenzamos a trabajar con ella, nos demostró desde el principio que asimilaba muy bien esos aprendizajes. Es verdad que tuvo momentos en los cuales parecía que se la notaba más tensa, iba a la puerta, no llegaba a vocalizar o a pasarlo mal o a entrar demasiado en ansiedad, pero se notaba que tenía días un poquito más sensibles. Pero ayudándola a recuperarse de esos baches, luego volvió a gestionar muy bien las ausencias, hasta el punto de que en salidas como esta que vemos ahora en el vídeo y que está acelerado 64 veces, vemos que no se mueve de su cama. Siempre me encantó el Basenji. Uno de los perros de mis sueños, un perro cantarín, un perro africano, bueno, que un perro muy primitivo, muy antiguo. Lo he visto muchas veces que explica esto, sí, la ansiedad por separación, que también se cuentan por ahí un montón de batallas y de historias, ¿no? Realmente para mí es una desestructuración del orden jerárquico natural que está intrínseco en los perros, lo cuento en el canal tantas veces. Y bueno, lo que no entiendo, David, es ¿Qué hace? Sabía que le ibas a decir. Y es verdad, ¿qué hace? Lo trata como un paciente enfermo. No hay más. O sea, cuando a mí me llegan estos casos, lo primero que hacemos es hablar con las personas. Oye, ¿cómo ha llegado a esta situación? ¿Quiénes sois vosotros para el perro? Porque claro, si el perro se pone así, es porque tú... su inseguridad se va por la puerta, ¿no? Es aquel ejemplo que una vez me dijiste. Imagínate que estás en casa y se te van los nietos, los hijos se te van fuera y tú no puedes salir de casa. Pues claro, esa sensación de, hostia, le va a pasar algo. Cierra la puerta. Claro, pues es lo mismo que está pasando aquí. Esa desestructuración jerárquica. A eso nos referimos. Tú tienes que ser, volvemos a repetir, esa figura de seguridad, referente, de control. Siempre. Para cuando mamá loba se va a cazar, o el leopardo, geopardo, lo que tú quieras, los cachorros se quedan tranquilitos, tranquilos, con la confianza de que va a volver y además con comida. ¿No hay más? Porque saben que no tienen que seguir, saben que no tienen que seguir a la madre, que se tienen que quedar ahí. Por eso todos los movimientos y las emociones y las sensaciones, que de eso va todo esto, tienen que ser súper primitivas. ¿Qué suelen hacer los adiestradores convencionales en estos casos? Pues un montón de trucos, ¿no? Dejar el con comida, que yo también lo he hecho 1000 años, bueno, toda la vida, ¿qué se solía hacer? Cogías el con, cogías comida, la congelabas, y por la mañana se lo dabas cuando te ibas y dejabas ahí el con para que el perro se estuviese entretenido, ¿no? He escuchado tantas cosas de salir 3 minutos, volver, hacer que pones la cazadora, las llaves, sales, entras... Simular... Lo hemos escuchado un montón de veces, pero eso al final no sirve para nada, porque si tú no te consideras la figura del control, que es una emocionalidad específica, muy concreta, que hay que aprenderla, os tenemos que enseñar bien, porque es un teatro, es a eliminar todo lo que sea ansiedad, sobre todo los pensamientos negativos, a consecuencia negativa, suposición, va a hacer algo el perro, ya sales en alerta. Mucha gente me dice, pero Borja, ¿el perro siente eso? Pues claro que lo siente. Y fíjate si lo siente, que tiene 500 millones de receptores. El perro siente tu ansiedad porque es un animal y de eso va a su mundo, un mundo de partículas. De partículas, atómica, un mundo cuántico, el que siente la densidad de la masa. Claro. Ojo, cuidado. Y la gente se le escapa eso porque no ve más allá. La ansiedad de la madre, cómo te mueves. Todo, cómo pisas. Todo está orgánico. Todo. Cómo pisas. Totalmente. Entonces... estas pautas, las pautas que puede dar este o estas personas... Ya que no las sabemos porque no las cuenta. Solo hay un antes y un después y entre medias, ¿qué pasa? ¿Cuál es el marketing? Llámame que te lo cuento. Coño, cuenta algo. Lo que pasa que tú y yo y mucha gente ya se las sabe cuáles son estas típicas pautas que se pueden dar y damos y aseguramos... Sí.
que son parches a una rueda, no es la solución. La solución es la que hemos contado, esa emocionalidad específica mantenida en el tiempo para que el animal capte realmente cuál es su lugar. A partir de aquí, la magia nace sola. Bueno, nace sola, Sí, hay que trabajar en uno mismo o una misma, para que luego los resultados se vean. Pero no por más que yo entre, salga y haga chuche y no haga chuche y no sé qué. peor, peor. No. Bueno, el perro, es que, a ver, es que, si es que me pasa a mí aquí, como yo vaya afuera, que están mis perros dentro tranquilos, y yo me vaya tenso y nervioso, ya se levantan, ya se ponen tensos. Como yo me levanté. ¿Quién viene? ¿Quién no sé qué? ¿Quién es? ¿Quién está en la puerta? La carta de Hacienda. Y salga, como estés con preocupaciones, te pones en alerta y automáticamente pierdes el control. El perro Exacto. se da cuenta que te vas como con miedo y quiere como protegerte. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola. Y como tú cuando entras ya está, pues a lo mejor roto, cosas rotas y tal, o pis. Entonces tú entras cabreado y le haces caso al perro, le dices qué has hecho, por qué has hecho eso, te lo tomas personal. Y al perro se le da igual, porque ya le estás haciendo caso, aunque sea negativo. Por eso todo tiene que ser en silencio, con tranquilidad, como digo siempre, poniéndose el traje de Batman, para que el perro diga, wow, estoy tan confiado en mi ser humano que me quedo tranquilo esperándole. A mucha gente no entenderá esto y dirá, tú estás flipado. Pero lo más fácil es lo que no se ve. Y os lo podemos asegurar porque llevamos muchos años haciéndolo y os aseguro que mucha gente que ha dejado la mente en blanco, que se va sin pensar, porque me dice mucha gente, yo me voy sin pensar. Les digo, no, ya estás Ya pensando, estás va a pasar algo. pensando. ¿Qué cabrón eres? ¿Qué cabrón? Sal pensando en el bocata que te vas a comer en el mar de frente. Tienes Sea, que al salir final, neutro. claro. ¿Cómo hace la madre loba? ¿Cómo hace la madre loba? La madre guepardo, perdona, la madre leopardo se va, se pira de tal manera que el cachorro se queda anclado en el sitio, esperando a que vuelva la mamá. Aunque sea adulto, la estructura social está siempre ahí, aunque alguno pues no lo entiende, no sabe ni lo que significa. Entonces, evidentemente, el perro se fía de quien está convencido. Solo es eso. Ya Es tan está. sencillo que no se ve. Que yo sé que a la gente le cuesta mucho. Es que yo me voy tranquilo. Bueno, aguanta un poco, vete tranquilo, cultiva en casa, como tú dices, en el tiempo, todos los días, esa tranquilidad, esa figura de control. Y el perro, y te puedes ir yendo un poquito, 5 minutos, regresas, no dices nada. A ver, no es solamente, ¿verdad que me enrolle este speech? No es solamente, entro en casa y no le hago nada. Salgo de casa y no le saludo. Que da igual eso. Que no es una cosa puntual, no va por apartados. Hay que aprender de perros en su totalidad. No es Claro. solo, es que yo no le saludo cuando salgo de casa o no le acaricio cuando entro. Es que eso da igual. La clave es lo que estás sintiendo todo el tiempo. Es que la ¿Y cómo hay que gente está sentirse? esperando. ¿Pero qué hago? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué? No sé, Nada. qué? No, esto no es un tutorial de arreglar una nevera. No. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te lo digo, fácil. Y te va a servir para todo en la vida. Relax. Calma y fluye. Punto. Y No hay más. determinación y salir fuerte, como hace la madre, pu, que se va, pa, 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 pa. Hay que es una mezcla de seguridad, de tranquilidad, de fuerza y de control. Es como es una especie de estado de ánimo muy concreto. Que por eso en los vídeos y en nuestros seminarios hablamos tanto del estoicismo también. Claro, que la gente dice, ¿qué está que me habla ahora? Pues de que el perro siente tu máxima seguridad, como la mamá osa, la mamá gorila, la mamá cebra. El perro se refugia en ti y te ve tan seguro que os puedo asegurar, que sea tranquilo. Hay que practicar un poquito, todos los días un poquito también, efectivamente. Y habrá un momento que te dirás, y cuando vuelvas, oye, ¿qué haces ahí? Pesado, saluda a David. Que me tienes frito. ¡Ole! No, vuelva, date quieto, coño. Vamos, vamos, hay No, que me tienes ya no, loco. no lo toques, que se va a volver. Ah, no quiere, dicen que no hay que abrazarlo. Ea, 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 Ay, ea, ea, ay. ea, 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 ea. Venga, va, ¿qué Bueno. quieres? ¿Más? ¿Más? Ea, 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 ea. Pues nada, fuera.
Como En niño fin, pequeño, es se como puede niño hacer, pequeño, se si puede hago eso, hacer. ya sabes. Claro, pero porque Claro. sabes el punto emocional que tienes tú en ese momento, no es algo Perfecto, desfasado, David. no es algo Perfecto. justo, medido, equilibrado, Sí, proporcionalmente sí. adecuado. Dejémoslo ahí. Claro. A ver, Ya tú un está, niño, si simplemente. la pres si tú a un niño pequeño la presugas, ¿qué hace? ¿A que sí? Tú coges a un Claro. niño, le coges, ven aquí. No quiere. ¡Ah, déjame! Lo mismo. Lo mismo. Porque no se quiere sentir que le estoy haciendo una llave. Pero por eso hay que hacerlo, como tú muy bien has dicho, con un estado de ánimo calmado, incluso un poco de risa. Pero bueno, es una cosa puntual. Es una cosa puntual. A nadie le gusta que no se abracen así. Pero hay emocionalidades y sensaciones que el perro sabe que estás contento y eso al perro le encanta.